ahora ya puede cortar. Bueno, pues ya se ha dado inaugurado oficialmente esta Feria de Artesanía. Sí, además la 17ª Feria de Artesanía de Puerto Banú, ya es un clásico aquí en Marbella en la época de verano, junio, julio y agosto. Y bueno, estamos ya, como decimos, ya estamos en verano, en temporada alta, ya estamos en feria también. Y bueno, esperar que, bueno, pues que el verano sea un verano muy bueno. Y como digo, pues aquí otra vez en la Feria de Artesanía de Puerto Banú. Una novedad más para el turista que venga aquí a pasar sus vacaciones y hacer sus compras. Sí, creemos que es un atractivo que tendremos, bueno, pues esta feria, donde, bueno, por turistas, además, por las noches, lo agradable que es pasear por Marbella, pues venir y pasear por eso, por las tiendas, por los mercadillos, el mercadillo artesanal de aquí de Puerto Banús, que ya es, como decimos, es un referente en Marbella, ya como decimos, 17 ediciones, son muchas ediciones. Este año se ha cortado un poco más, se finalizaría en agosto, ¿no? Bueno, son de los tres meses, lo que pasa, el año pasado se retrasó 15 días, empezamos 15 días más tarde, el 15 de junio, y acabó el 15 de septiembre, pero las fechas son las mismas, son las tres meses que tiene la autorización, que es lo que se da de la Delegación de Comercio, y por eso digo la duración, la misma que el año anterior. Bueno, ahora sí hablamos con el organizador, uno de los organizadores oficiales, que Fernando Sisti, un año más, Fernando, ¿no? 17 años, que parecen poco. Y bueno, aquí estamos con mucha ilusión, mucha alegría, como el primer año. Y estamos, como te decía, con ilusión porque hemos visto las colecciones que han traído muchos de los expositores este año y la verdad que nos hemos visto totalmente sorprendidos. Sorprendidos porque ten en cuenta que en los últimos años se nos han sumado nuevos creadores, diseñadores, muchas marcas nuevas que se están sumando a distintas ediciones que lo utilizan a Puerto Banús y a, lógicamente, nuestro evento como una plataforma para darse a conocer. Ten en cuenta que han salido de aquí muchas marcas conocidas como Vale 4, Vela la Ballena, Zoe, Chocolate, que es una firma que está en París y en Miami y empezó aquí. Todo eso nos hace sentir que vamos por buen camino y que es un lugar muy adecuado para que esos jóvenes diseñadores puedan poner el primer pie a su empresa y que lo utilicen en esta feria que lleva tantos años, ¿no? ¿Un total de cuántas carpas se ha montado en esta ocasión y qué podemos encontrar en cada una de ellas? Bueno, el número de jaimas siempre es el mismo, porque la superficie no se puede variar. Son 35 jaimas que albergan casi 100 expositores. Y lógicamente los expositores intentamos que año a año hacer pequeños cambios, no solamente de ubicación, sino de géneros, para que la gente no pierda la capacidad del asombro. Productos nuevos, por ejemplo, tenemos Lady Ibiza, que es una joven marca que muestra aquí este año, como te decía recién, su colección. No va a dejar indiferente a nadie porque es la verdad que una firma muy importante. Está trabajando con talleres antiguos que lo están utilizando para poner en las nuevas colecciones. Ten en cuenta que lo que se está demandando es un poco un aire hippie, vintage, y bueno, con este tema de antiguas tendencias y antiguos talleres se logra ese objetivo. Así que bueno, tenemos muchos stands nuevos y invito a todo el público que venga, que no los vamos a defraudar. Horario de apertura para todo el que quiera venir, que se encuentre con este horario que están abiertos. Sí, nosotros empezamos a las 11 de la mañana y estamos hasta las 11 de la noche, que es un horario muy amplio, y el fin de semana nos extendemos una hora y media más, lógicamente porque la gente asiste en forma más masiva después de la cena, que es cuando no nos aprieta tanto el sol y la gente está más relajada. Entonces, por eso el fin de semana nos extendemos una hora más.
Bueno, sí, estamos hablando aquí de artesano, bueno, estamos hablando de cosas bonitas, de cosas bellas. Pues Noelia fue su comienzo y yo creo que el año pasado ya la entrevisté y lo dijo. Y que, bueno, pues fijaron, ¿no? De un gran artesano, de una persona que le gusta su trabajo y se esfuerza en seguir luchando, al final pues logra lo que ella ha logrado, su tienda en Puerto Banús, en La Cañada, la tiene en varios sitios, en Granada, bueno, en expansión, y es que es una preciosidad todo lo que ella tiene. Bueno, Noelia, de verdad que me alegra mucho siempre hablar contigo. Mira qué pendientes, que esos son también de tu colección. Claro, claro, estos son de mi colección, siempre. Muchísimas gracias, Elenita. Vos siempre, la verdad, sí. Fíjate que siempre pues te pongo como, igual cuando estaba en el colegio, que ponía algún alumno de ejemplo siempre, ¿no? Pues cuando hacemos esta feria, ¿no? Que alguno pues dice, ah, mira, son feriantes, no sé qué, así y tal. No, son artistas, ¿sabes? Y eso lo hemos visto en ti día a día, que te conocemos más de cerca, y por eso siempre me gusta que me hables de esa experiencia tuya. Sí, no, y este tipo de feria, ¿sabes? Que te da la oportunidad, porque muchas veces muchos artistas no tienen la oportunidad de decir, lanzo directamente, me pongo una tienda, te da como la oportunidad también de testear el producto, ¿no? De una manera más económica, de decir, esto funciona, esto no, es muy importante. Yo creo que la mayoría de los artistas han comenzado siempre, ¿no? En este tipo de eventos, es muy bonito. Además, este año, otro año ha estado muy bien, pero este año yo lo veo muy bonito, han traído una firma y unas cosas muy bonitas. Aprovechar ya para preguntarte por tu colección, ¿qué de tu escaparate lleno de colorido, de qué es lo que más se va a llevar a la mujer? ¿Qué le aconsejas a la mujer para que vaya divina? Yo siempre le digo que se atreva, que se anime, que se pongan cosas, en muchos complementos, y este año muchos pendientes grandes. Ya el año pasado eran como mucho collar, antes fue anillones, y este año muchos pendientes. Y como está la feria de Marbella ya acá a la vuelta de la esquina, va muy bien con los trajes. Después de aquí me voy a la tienda. Sí, directo, directo para la feria de San Bernabé. Gracias a ti. Gracias a ti, Elenita. Javier Porcuna también se pasa por esta feria artesanal y que, bueno, viendo las novedades también, además de todo lo que se está preparando para la feria, que no para, y hoy además se ha presentado todo el dispositivo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hoy realmente se ha inaugurado. Esta feria ya cuenta con una tradición en esta plaza Antonio Bandera. Es una feria en la que se dan cita muchos comerciantes con diferentes tipos de productos y que ya supone algo casi una tradición, aparte que sea artesanal, es una tradición dentro de la actividad veraniega de Puerto Banús. Entendemos que le da vida a esta zona y que también genera una oferta suplementaria para el turista, y eso siempre es bueno en un ámbito como es el de Marbella. Hoy es la inauguración, precisamente, porque además se adelantó anteriormente, se inauguraba más tarde y luego ellos mismos vieron que había un mercado previo durante el mes de junio, se adelantó hace ya un par de años o tres, y bueno, y ahora se mantiene esa fecha de inauguración, y la verdad es que resulta muy, muy agradable, porque está en el ámbito de la Plaza Antonio Banderas, que estaba remodelada, se remodeló ya el año pasado por parte del Ayuntamiento, y los espacios son mucho más amplios para pasear, es un motivo más para venir a Puerto Banús,
y es una un poco una oferta cara a la familia, ¿no? A la, en general, porque además están los recreativos al lado, que es otra concesión diferente, pero bueno, que complementan un poco esta oferta que existe aquí. La Feria de Marbella ya, bueno, nos quedan horas. La Feria de Marbella ya está a las puertas. Esta semana es una semana llena de actos y de eventos. Todos sabemos que la Feria de Marbella es realmente la apertura oficial del verano, pues coincide con los primeros días de junio. Y entonces, bueno, este año tenemos otra vez, repetimos, con la Feria de Día en el centro, en la Alameda y la Avenida del Mar. Y luego la Feria de Noche, que está en el mismo enclave que el año pasado. Y bueno, pues esperamos que todo el mundo disfrute, que se lo pase muy bien, que sea una feria como el año pasado, donde no hubo ningún incidente, sino que hubo mucha diversión y mucha gente que visitó la ciudad. Y yo siempre digo que la feria no solo es la feria del pueblo, por decirlo de alguna manera, sino que es un elemento de atracción turística, y durante estos días tenemos a muchas personas que acuden a la feria, como además está la del centro al lado del paseo marítimo, que entran por curiosidad y ya se quedan con ese tipismo andaluz, con esa actividad propia de una ciudad andaluza, que en Marbella, a pesar de su cosmopolitismo, no deja de ser una ciudad andaluza también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con Fernando Romero, es diseñador de joya, tiene su propia marca y además es de lo más originales que podemos encontrar en esta muestra artesanal. Bueno, aquí podemos encontrar desde sacapunta hasta cerebro y corazones. Eso sí, en plata para lucirlo o bien en unos pendientes divinos o en un colgante. Bueno, Fernando, enhorabuena, me ha encantado tu stand. ¿Cómo se llama tu firma? Se llama Meiro Joyas. ¿Cómo empezaste tú con todo este diseño? ¿Qué te inspiró a ti? Bueno, quise cambiar un poco el concepto que tenemos hoy en día de la joyería y transformarlo a algo más conceptual y a la vez llevándolo a algo original. Pero todo es en plata, ¿no? Todo lo que tiene que colocar, a nadie le puede hacer daño, nadie le puede dar alergia y tienes cosas muy originales. Por ejemplo, ¿eso es un capuchón de un bolígrafo VIP, por ejemplo? Sí. ¿O qué es? Pues es para llevar tu propio bolivic con estilo para ponerlo en la tapa. O también puedo hacer imperdibles de plata para que no se pierda, por eso es imperdible. Más original, tienes que pasar por este stand que es divertidísimo y Fernando, así de simpático, nos lo ha contado. Pero que hay mucho más, hay que venir a fijarse en cada detalle. Bueno, pues enhorabuena y ya, bueno, te tenemos aquí hasta final de agosto, ¿no? Sí, así está, aquí estaré. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, dos amigas, dos empresarias, dos mujeres poderosas, mujeres fuertes, y que bueno, que el destino la ha unido. Yo las conocía por separado, a Marcela y a Manuela, por supuesto. De ahí también muchos eventos, muchas cosas bonitas que hemos vivido juntas, y con Marcela también, con sus niñas de que eran muy pequeñitas, hemos compartido también una gran amistad. Y ahora, bueno, pues fijaros, ¿no? Como decimos, qué pequeño es el mundo. Pues verdad, ella misma nos lo va a contar cómo ha sido esta fusión entre las dos. Y ahora hablaremos también de la moda. Bueno, pues enhorabuena, Marcela. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias. Tienes que contarme con ella y contar cómo ha sido, cómo ha sido todo. Estamos encantadísimas y salió la idea por casualidad, porque resulta que el año pasado estábamos en Bali, las dos, por separado. Ella había ido con Víctor y yo estaba en una primera planta chateando con un pretendiente en el balcón, y de repente escucho la voz ronca de Víctor, que está en particular, y escucho que dice, acerca el cordón, que estás aparcando mal, no sé qué, y me asomo y le digo, ¿eres Víctor? Y él dice, ¿tú quién eres? De arriba le digo, ¡Marcela! Y dice, ¡ah, Marcela, hombre! Y bueno, y bajamos ya y nos fuimos toda esa semana después, nos fuimos caminando por Bali todas juntas. Y bueno, surgió ahí, porque como, bueno, Manuela, tenemos más o menos el mismo gusto para la ropa, hemos decidido, dijimos, bueno, como nos va mucho lo de Ibiza, que además tiene mucho que ver también con Marbella, porque la gente que veranea en Ibiza también pasa por Marbella, o sea que es una sola cosa. Y nos fuimos a Formentera con la excusa esta, le dijimos, Víctor, no nos esperes, despierta. Manuela, que también con experiencia, que tuvo su propia tienda, Dolce Campana, que no se me olvida. Dolce Campana, ¿verdad? Y así nos fuimos a Ibiza y nos fuimos dos o tres días a Ibiza y compramos ropa en Formentera, en Ibiza, y bueno, tenemos como la idea esa de Ibiza, Bali y Formentera, que es lo que queremos. Y ya hemos tenido, la verdad, mucho éxito, porque abrimos el primero y vendimos, que eso no me había pasado a mí antes nunca. Pero como también la moda de Vicenca no pasa de moda, no. Pero además, bueno, hay que tener para todos variedad, los gustos, ¿no? Hay una pequeña variedad de todo. Mira, por ejemplo, estos modelos, sí, han salido hoy, los vestidos largos, cortos, las faldas, y están teniendo un éxito que los estamos vendiendo como churros. Sí, muy y es como la tela, que es como es una seda suavita. Y de precio, pues mira, 60 euros. También complemento, ¿no? Tenéis bolsos también. Sí, bolsos. ¿Y dónde vais a estar? Además de aquí, que se ha inaugurado hoy esta muestra artesanal, uh-huh, ¿dónde más podemos encontrar vuestros estilos de ropa? De ahora queremos, a partir del día 15, ya cuando pase la Feria de Marbella, abrir una carpita en Víctor Beach. Y en el paseo marítimo de Puerto Banús y en el de San Pedro también estamos un par de días. Bueno, qué mona vamos a estar este verano con la ropa y Vicenca de estas dos empresarias, que nos van a traer novedades. Falta y que, novedades. Bueno, ya me iréis contando. Hombre, vamos allá, Víctor, claro, ahí, claro, este verano. Tengo que decir algo, que es que, de verdad, durante tantos años siempre me surgieron muchas socias, y a mí, yo cuando llegó Manuela, que la vi tan ordenadita, ella pone las etiquetas, separa esto. Marcela, yo siempre soy más bien de decir, dice, de esto lo hacemos ahora, y digo, ay, Manu, bueno, mañana. Dice, no, mañana no. Hoy. Y mañana, vamos a poner por las etiquetas. No, o sea, lo que va a hacer hoy, claro. La filosofía. Es la mía. Enhorabuena a las dos. Muchísimas y gracias. Ya un poquito más adelante pasaremos por Visto para, claro, ver más modelito lucido en la playa. 17, me imagino, del 15 al 17 ya la tendremos ya, pues, montadita. Claro que sí. Ya irás vestida, Elena, de People for Me. Claro que sí, gracias. Gracias a vosotros. La muestra de artesanía ya está en la Plaza Antonio Bandera, aquí en Puerto Banús. Está también el Parque Infantil, así que su cual es un atractivo más para todo el turista y todo el personal de aquí que quiera pasarse. Vas a tener cosas de artesanía, como joyas, vestido, bueno, un montón de cosas, y también de gastronomía. Muy rico todo. Y para los más pequeños, pues este Parque Infantil es Fran Camelo, que tenéis también de todo, el cine en 6D, el cinema. Y ya veis, cacharrito de todo tipo. Bueno, pues todo en Plaza Antonio Bandera, que estará abierta la muestra artesanal hasta finales de agosto.